tigres, con los tigres. Llévala, tú sabes. Con los temas, mijo. Ella viene a fuego porque ella tiene la capacidad. Porque ella tiene la capacidad. La capacidad, que es lo que manito. Ahí charlé con los chicos a bregar. ¿Cómo están? Están bonitas tus fotos. Gracias. Puedes decir Ecuador porque no te cuenta bien. Otro, ¿cómo estás? Pero más fuerte, pues, ese abrazo. Más fuerte ese abrazo. Hola. Por favor, enséñame bien. Siento que estás molesto conmigo. ¿Por qué? No sé. Mira, de una manera. Hola. Muy, muy de cerca, ya está usted. Hola. Problema, papi, problema. A ti yo tengo que hablar contigo. Viste, cabrón. A ti yo tengo que hablar contigo. Hola. O sea, de verdad estoy harto. Y yo no voy a hacer nada porque necesito quedar bien ante un público, no, o obviamente. Porque la gente, no, o porque... Yo no voy a fingir nada. O sea, es lo que porque sí, probablemente sí. Él fuera... Esto es atrás, adelante. Ah, Sebas, eso lo sabe ya. ¿Ah? Dale, dale. A mí no me gusta lo corto. Está bueno. Pero aquí te va a gustar lo corto, porque mientras más corto... Esa es. Pero la pregunta es que parece que ya hay una inclinación. No, y vuelvo a Sorqueda como segundo plano. No, yo le pregunté mucho del cuarto rojo, de una. No, de una. De una. Y le llegué directo y le pregunté, mira, ¿a ti te interesa alguien? Sí, me interesa a Frederick. Ay, pero no me gusta Marí. Dije Marí, ¿no? Pero normal. Ok, Frederick. ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Siéntate bien, Frederick. ¿Quieres que te la cojan o se la cogen a ella? Yo me la cojo. Pero, ¿cómo? La naranja, digo. Por eso, tú te la coges. Yo sé, yo sé, yo me la cojo. Ok. Ahora. ¡Vamos al juego de la naranja! ¿Coge la naranja? No te pases. ¿Solamente un pedacito? ¿Cógela? No, cógela. Cógela. Tienes que sostenerla. Sí, lo que pasa es que yo tengo que quitarla. Ok. ¿Y tú? Mira, te voy a dar una técnica. Explícale bien la regla. Es acá. No hay regla, mijo. Solo hay beso. Ok. Rosaranja. Rosaranja. Dale, Frederick. Mira qué tan buen compañero. Música, por favor, ponga música. Recuerden las palabras de Frederick. Yo tengo mi edad, pero si supieran lo que puedo hacer. ¡Ah! Dale. Sorpréndenos. Yo quiero que le preste atención que Jillian está comiéndose poquito a poquito. Música, dale, por favor. ¡No, dale! Se ha atrevido, pues. Suave. ¿Vos crees? Se ha atrevido. Ellos pueden hacer lo que quieran. Total. Pero que la carita de Gilly toda... Sí, estaba así como... Estaba nerviosita. Venga, para acá. Ay, ¿a qué? A lo que vine, venga. Ay, pero se ven bonitos juntos, me gustan. Sí, me gustan. Qué lindo, se ven juntos. Se ve el interés de Fred y se ve el interés de ella. Hacen bonita pareja. Y eso que ya nos explicó al principio en él. Ajá. Pero dice que le gustó más cuando lo escucho hablar. ¿Ah, sí? Ajá. Sí. Yo le dije, te va a gustar. Yo sí le dije, ¿por qué no te fijaste en él? Me dicen, no. Y yo, pero Edgar, guapo, lindo. Este, ¿cómo se llama? Fred lo citó al cuarto rojo a ella. Ayer. Él a ella. Y Luisao a ella y Miguel a ella. Los tres. Entonces ella como de los tres le gustó bastante como... Como interactuó. Es lindo, están en la misma edad. Pueden compartir más cosas. Yo sigo con edad. Cuando yo entré... Todos estaban prácticamente en pareja. Ok. Entonces fue como que... No necesariamente en pareja, pero sí es como que estaban ahí, como que a ver qué pasa, démonos un tiempo. Entonces entré prácticamente a triángulos amorosos. Y al primero que entré fue al de Andreina y Miguel. Entonces... Lo intentamos, o sea, sí, súper como amistad, pero yo le dije de que no sentía que iba a pasar algo más. Entonces lo corté de una. Y al siguiente, que fue con Mare y justo llegó Andrés. ¿Qué fue lo que viste
estos días pasados. Sí. Entonces, igual estaba en esas, de que a ver qué pasa, nos estamos conociendo, pero ahí quedó. Entonces, por eso dicen de que ya es la segunda vez de que me rechazan y ahorita ya por fin algo. Ya la tercera vez vencida. La tercera es la vencida, sí, por eso es lo... O sea, no te sentías rechazado por mí, eso es lo que quiero... No, no, aquí. Para nada. Okay. Sí, gracias. Sí me regaste un poquito aquí. ¿Yo o vos? Sí. Creo que fuiste vos. Usted me puso un poco emocionado, ¿no? O sea, hay que hacer las cosas bien, si las vas a hacer, ¿no crees? Bueno. Estoy de acuerdo. Claro, fue directo sí a la boca que a la naranja. Sí, venía ya con un plan. Sí, ¿no? Sí, pero está bien, aproveché la oportunidad, okay. ¿No? Pero... debería hacerlo más a menudo. ¿Quieres comer otro chino? Quiero otro. Ok, vamos ahorita, porque estos están como alborotados. Como si yo le hubiese dado un beso a todo el mundo ahí. No, así son curibas. No, ellos se lo disfrutaron más que tú, sinceramente. Ay, por favor. Bueno, por no lo que pude ver, no sé. ¿Estás segura? Yo no veo nada. ¿Por qué te pongo nerviosa? Porque no me pongo nerviosa. ¿En serio? Sí. ¿Pero por qué? Porque que sí, porque me gustas otra vez. A mí no me gustas, pero... ¿Que no te gusta? Me gustas. Ah, ok. Me gustas, pero no sé por qué te pones nerviosa. ¿Eso yo no te pongo nerviosa? O sea, bueno, tengo que hacer algo para ponerte nerviosa. Me pones bastantes cosas menos nervioso. Wow, qué sexy. Qué lindo. Wow. Qué lindo. ¿De dónde tú saliste?